Buenas noches a todos, bienvenidos a un directo más aquí en Málaga Wargames. ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Yo no he parado de currar, así que me lo he perdido. Me he perdido todo lo que hayan o no hayan publicado desde uno u otro destino. Así que espero que podamos todos verlo juntos y hablar de un poquito de las redes y demás y ver qué tal están las cosas. Porque, bueno, hay cosillas interesantes, otras no tanto. Por ejemplo, lo que las no novedades de Games Workshop. O sí, depende si te interesa Blood Bowl. Y mucho más. Así que id compartiendo el directo para que más y más gente se entere que estamos por aquí. Yo voy a dar parte y aviso de que hemos empezado el directo. Y nos ponemos al lío. Ya empieza el verano, aquí no sé, pero esta noche creo que vamos a tener una noche de terral. Porque hace un. Está entrando una flama muy, muy interesante. Vale, ya hemos avisado en Facebook, ya hemos avisado en Twitter. Estamos avisando por Telegram y WhatsApp. Y yo creo que ya está. Me falta, eso sí, ponerme el directo aquí en el móvil. Porque últimamente el chat está fallando. Así que veremos, a ver. Estableciendo conexión. Perfecto, damos la bienvenida al chat. Vale. Pues nada, eso es lo que hay. He enviado la invitación a ver si alguien se conecta a la videollamada. Pero ya sabes cómo va esto. Nunca se sabe si se va a entrar o no. Invitados están, invitados se hallan, así que veremos a ver cómo va la cosa. Y mientras yo ya voy a empezar un poquito, pues, con todo. Yo lo con todo. Bueno, lo primero de todo es que yo tengo pedidas un par de cajas de Dominion, a saber cuándo me las puedo conseguir. Lo mismo el martes ya consigo al menos una, lo cual estaría bien para poder hacer un unboxing, empezar a montar las miniaturas, ver la calidad y demás historias, que eso ya lo han hecho un montón de canales, pero bueno, básicamente, como voy a montarlas y pintarlas en algún momento, el unboxing lo tengo que hacer por cojones. Diatanes, gracias por suscribirte por 17 meses. Pues eso, lo que dice aquí la Conchi, muchísimas gracias por renovar tu suscripción aquí a Twitch. Además, esto, estamos ya a 27. En breve saco el listado del sorteos. Obviamente lo sacaré a primeros de mes. Pero recordaos renovar vuestras suscripciones para las susodichas entrega de premios. Bueno, tengo ya las luces LED estas que están medio dormidas, medio borriqueras. A ver. Bien, vamos a poner esto de aquí. Que se relajen un poquito. Y ya le damos caña al asunto después. Yo me lo voy a tomar con calma porque llevo, ya lo digo, hoy es el quinto día que trabajo de mañanas. Llevo desde las 4 en pie, he hecho un montón de cosas muy buenas. Y la última ha sido recoger al pequeñajo y traérmelo para casa. Y de hecho ha sido, esto es una anécdota graciosa porque le he estado contando un cuento, me he quedado frito contándole el cuento y me ha despertado y me dice, papá, papá, que tienes que ir a trabajar, que tienes que ir a trabajar. Y yo,
¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo está? ¿Qué? Y yo, hostia, pues gracias, gracias. Así que me he bajado al pequeñazo, al perro, y me he venido para acá. Así que hoy tenemos directo gracias a que mi hijo, pues no ha sido un cabrón, en lugar de quedarse dormido Govigo conmigo. G, gracias por seguirnos. Muchas gracias por seguirnos, Gobigo. Gobigo G. Sí, Gobigo G. Así que eso, que gracias al crío. Vale. Lo primero de todos, y ya por hacer un poco de publicidad a gente, canales y demás historias. Bueno, hoy me ha dado tiempo en el trabajo a coger las grabaciones que tenía del vídeo de LEDs, de montaje de LEDs, porque como se me jodió la grabación que tenía, pues toda la edición y demás historias se me ha ido a la mierda. Por lo menos tenía cuatro vídeos grabados en esto, ¿cómo se llama? En la. Lo diré. Tenía cuatro vídeos grabados en el móvil y me he hecho un montaje para. Bueno, para vosotros, sobre todo para vosotros. Montaje en un short para también empezar a probar y usar a través de la plataforma de TikTok y demás. Pero bueno, como estaba el avión, tenía tiempo de poder cuadrar los vídeos a menos de un minuto y demás historias, pues. Ala, arreando. Vale, pues lo primero es hacer una mención especial a DKHM, ¿vale? Porque se ha grabado un tutorial de cómo se juega Warhammer. Uy, cómo se juega Warhammer, sí. Bueno, cómo se juega Warhammer Age of Sigmar 3.0, ¿vale? Se lo ha grabado en 25 minutos, o sea que es fácil, es rápido de ver el vídeo, pero además está bien estructurado. Lo ha estructurado con guión. No me salen las palabras hoy, discúlpame. Y es muy, muy interesante. Vale, os voy a dejar el enlace aquí por si os interesa verlo. Si no, pues ya sabéis, de KHM. Y la verdad es que es muy completo, en 25 minutos. Ahí está el tutorial que tampoco quería yo. No exponerlo, ¿vale? Esto que aparece, vale. A ver. Esto va a ser más sencillo enseñarlo. Ahí lo tenéis. Lo tiene por secciones, ¿de acuerdo? Con lo que lo vais a poder ver. La intro, fase de héroe, fase de movimiento. Y además está muy bien coordinado lo que es la lectura de reglas y demás con una demostración física. Se lo ha currado muy bien, se lo ha currado muy bien. Sí. Bustamante 1966. Gracias por suscribirte al canal de Max. Gracias por suscribirte. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que sí. La única, si le puedo, si le tuviera que hacer alguna crítica, Rolero barra baja rural. que tampoco. Gracias por suscribirte por 14 Toma, que llega el meses. tren del hype, se activa el tren del hype. No, si tengo que hacer alguna crítica es que las unidades del ejército de Bone Reapers, las peanas, le podía haber dado un poquito más de amor y cariño. Pero bueno, voy a decir lo mismo. Cada uno monta las peanas como le da la gana, ¿sabes? Comparado con las dos estoncas, estaban un poquito pobretonas. Pero ya está, ¿sabes? O sea, y dices, Max, estás criticando las miniaturas y dices. Sí, porque es que todo lo demás era perfecto, ¿sabes? Es que yo creo que es uno de los tutoriales más rápidos, a menos bien explicados, bien leídos, bien redactados, que he visto en bastante tiempo. Me han recordado a los que se ha currado Games Workshop con fotogramas y demás historias y teniendo meses para prepararlo. Y él pues ha tenido pues semana y media desde que le han puesto las manos a los primeros manuales de cómo se juega. Así que muy bien, sinceramente. Muy bien, muy buena edición y la verdad muy ameno, muy corto, ¿vale? El cómo se juega el juego completo, quitando toda la teoría de las misiones y demás, en 25 minutos, está muy bien. Y ya está, ya os lo dejo por ahí, si queréis lo echéis un vistazo y demás. Toma ya el tren del hype que se ha activado, cómo mola esto. Venga, nivel 1, venga, más gente que se suscriba, más gente nos haga follow, más gente que haga cheers y demás historias, que esto no puede caer. Vale,
Pues nada, quitando esa parte de publicidad y que el que más ha habido así interesante que hemos visto o que haya visto yo, que he podido, cuando he podido. Scratch Attack ha publicado un vídeo, la segunda parte de lo que sería el tutorial de imprimación, pues ha hecho uno con un unboxing, review y usos de los barnices de acá, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ha matado cuatro pájaros de un tiro. Ha hecho una publicidad, una promoción de un producto con un unboxing, una review y además ha hecho teoría. Así que muy bien, muy bien, muy bien por ellos. Y ¡toma ya! Muchas gracias por esos. Pues ya está, otra vez, para arriba el hype. Vamos, vamos para allá. Vamos el trenecico. No sé, a ver, voy a revisar un momentito qué más hay por aquí que yo ya he visto. Claro, es que esto ha sido en los momentos en los que he podido siquiera mirar algo. Ah, ostras, he encontrado. Bueno, esto ya está publicado de antes, pero bueno, os lo voy a dejar también. No, esto no es. Espera. Este de aquí, vale. Bien. Bueno, tengo que decir, tengo que confesar varias cosas. Es que, no sé, esta semana se me ha dado ¿cómo se llama? Claro, aquí las analíticas lo demuestran en los vídeos que me han sugerido y tal, ¿no? Porque yo llevo un par de semanas que estoy viendo revisiones de ordenadores, de los de tipo oficina o probando cosas. Así que, claro, siempre me sugieren. Pues Toro Tocho, luego algunos canales argentinos que se ponen a transformar y a resucitar pues chatarra que encuentran por ahí y demás historias. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, este no sé qué es, consultorio audiovisuales. Bueno, sí, cualquier cosa de SEO me viene bien. Algo de bitcoins también están por acá. Pero ayer me vi un tutorial de este canal que es Blinded by Daylight, que lo que hizo fue. Os lo voy a poner acá. Hizo el marine espacial del McFarlane y lo hizo marine del caos, ¿vale? Y es todo esculpido, este de aquí, este vídeo, todo esculpido, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner ahí en la descripción. Después, si estáis visto en YouTube, os pondré el vídeo en la descripción, así como el de DKHM y el resto de tutoriales que veamos, porque hay muchos trucos muy interesantes que se ven en este esculpido, aunque bueno, claro, obviamente es una miniatura, estamos hablando de una miniatura de 18 centímetros de altura, ¿vale? Pero escuchadme, o sea, y bueno, esculpido y pintado también, ¿vale? Pero señor bicho que pinta, a ver si me quiere cargar, es el momento de que esto no tire. Y esto no tira. Venga, carga. Venga, tú puedes. Ahora. Cositas así, ¿vale? Te vas encontrando y dices, vale, me gusta. Me gusta lo que veo, me gusta lo que siento. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso. Esas son algunas cosillas que he encontrado este fin de semana. ¿Por qué las has encontrado, Max? Bueno, pues porque a las 4 de la mañana la única manera que yo me despierto bien es tomándome un café y viéndome algunos vídeos de YouTube que encuentre por ahí, ¿sabes? En el buscador. Ya está, es por eso. Así que, peña con buenas manos. Sí, pero bueno, aprendes muchísimos trucos de modelismo y lo que se aplica a una miniatura más grande, pues se puede aplicar a una más pequeña con mucha más paciencia, mucha más maña, pero es factible. Vale, entonces, oye, yo creo que vamos completitos. Tenemos la guía básica de cómo jugar a Isosimar, una guía completa y muy bien hecha por DKHM que han hecho este fin de semana. Tutorial de barnices con una review y un uso de los sprays de acá por parte de Scratch Attack. Solibarra Y baja luego aquí, JDC. gracias por esa Gracias suscripción. por suscribirte al canal de Max. Y luego tenemos aquí, ahí se sigue activando el tren del hype. Venga, que se acaba. Tenéis un minuto para seguir activando el tren de high, levantarlo. Vamos, vamos, vamos. Y luego esto, tutoriales de modelismo y alguna cosilla más. Bueno, ya, si luego ya queréis hacer esto, ¿cómo se llaman?
Iba a decir trincheras francesas, no, drenajes franceses, porque yo no sé por qué me ha dado por ahí, y eso que no tengo jardín, pero me pareció interesante y ahora me... ¡Hala! ¡Hala! Muchísimas gracias por esos bits. Ahora me lo sugieren todo el rato. Digo, vale, pues estamos mal de la cabeza. Bueno, lo primero de todo. ¿Habéis conseguido vuestra copia de Dominion si es que la ibais a comprar? Porque voy a decir lo mismo, he estado desconectado todo el fin de semana en cuanto a todo el contenido, quitando esto, ¿vale? No me he puesto a mirar Warhammer Community, ni me he puesto a mirar ninguno de los canales, porque la verdad es que me estaba llevando las manos un poco a la cabeza. Y os voy a explicar varias de las razones. Hoy, de hecho, hoy he visto un vídeo de Fritz40K. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Buen trabajo, se está entregando emoticones a sus seguidores. Ay, ay, perfecto. Bueno, hay cosas peores que los drenajes. Me acabas de matar. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Sale la semana que viene, pero yo lo tengo reservado. ¿Tenemos copias para todos? No lo sé. Supongo que sí. Esperamos que sí. En teoría se han sacado 150.000 copias. Así que esperamos fervientemente que sí. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por la información. Hoy salía un vídeo de Fritz40K en el que estaba... A ver. Estaba diciendo... que cómo podría triunfar. Bueno, estaba alegando, ¿vale? Siendo el americano, ¿cómo podría triunfar Warhammer Plus? Max, ¿de qué estás hablando? Si Warhammer Plus va a triunfar, sí, va a triunfar. Pero ¿cómo podría triunfar verdaderamente bien, ¿vale? Porque si veis el vídeo que hicimos acerca de, bueno, Warhammer Plus y todo lo que está sucediendo, que os dejaré por ahí la tarjeta y además, si estáis viendo esto luego en diferido en YouTube. Básicamente lo que estaba alegando muchísima gente es que no se lo iba a meter porque había muchísimo, muchísimo contenido gratuito, ¿vale? Para acceder a todo esto. Y entonces lo que estaban, sobre todo de lore y tal. Y entonces lo que estaba diciendo Fritz40K era, bueno, a ver, o sea, si han comprado a los canales de esto, ¿cómo se llama? De, pues, de animación, que estaban haciendo una pasta, pero estaban haciendo una verdaderamente pasta, con sus Patreon, subvenciones privadas y más historias. ¿Por qué no va a comprar los canales de Lore? Que esos canales, por regla general, o por los datos que yo veo de sus patrons, de sus Patreon y demás, no tienen tampoco tantos, ¿vale? O sea, a ellos sí a lo mejor les conviene que Games Workshop les ponga en nómina para que sigan haciendo esos audio vídeos o esas narrativas de lore bajo la tutela de pago de Games Workshop. Y claro, cuando me ha soltado eso, me he quedado a cuadros como diciendo, Games Workshop podría, en un supuesto lejano o cercano, hacer esa pequeña inversión, porque sería una pequeña inversión comparado con lo que ya han pagado seguramente, y quedarse con una auténtica sección de Lore Master en condiciones, obviamente en inglés, ¿vale? No creo que fuera a suceder el hecho de que fuera, aunque serían, podrían ser muy inteligentes, ¿vale? De que ficharan a canales de YouTube especializados en trasfondo o en lore de diferentes idiomas. O sea, matarían dos pájaros de un tiro. Se quitarían de en medio al traductor, por decirlo así, y pondrían a alguien que en principio pues tiene muchísima, muchísima más tirada al respecto. A ver, esto es solo una idea, ¿vale? Es una hipótesis, pero no es descabellada, claro. Es que te vas a pensar y dices, es que no es descabellada, porque si realmente quieres que la plataforma de pago funcione bien, lo que tienes que hacer es eliminar a la competencia. ¿Y cómo eliminas a la competencia? Comprándolos. Literalmente. Tú haces este contenido gratis, sí, pues ahora lo vas a hacer para mí y yo te pago, ¿sabes?
cosas así. Que me he quedado a cuadros, pero es que es verdad. Es verdad, es completamente verdad lo que puede pasar, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, porque lo mismo el día de mañana One Mind Syndicate desaparece. Yo qué sé, llaman a la biblioteca de Tizca o canales de podcasting, etcétera, 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 que sigáis, ¿sabes? Y desaparecen así de la noche a la mañana. Veremos a ver qué es lo que sucede. Que tampoco rechazo la opción, como digo, de que, bueno, pues paga uno y lo disfrutan 457.000 millones, que es que a la que salga la plataforma de Warhammer Plus, el que no quiera pagar va a encontrarlo seguramente por ahí, por medios malos, ¿de acuerdo? Ha sido fuerte y no lo has comprado, campo de batalla. Muy bien, me parece bien que te centres en los orcos. Tú eres orco, eras orco y seguirás siendo orco. Vale, Sunday Preview de Warhammer Community. Tiri, tiri, tiri. Llegáis a tiempo para ver las novedades de la semana que viene. Y las novedades de la semana que viene, bueno, pues a mí me han dejado mal sabor de boca. Pues yo pensaba que ya terminaban con las hermanas. Pero no, se ve que las hermanas, julio. A lo mejor han hecho caso a lo que yo vaticiné, que era que iban a tener que empezar a separar un poquito el contenido porque la cartera no da abasto. Y claro, si me sacas en un mes solo una cosita de Warhammer 40.000, solo una cosita de Age of Sigmar, me sacas a lo mejor dos cositas de dos juegos especialistas, más alguna chuminada más extra que compense todo lo demás y libritos y tal, pues da la casualidad de que nos permiten llegar a fin de mes en condiciones. Pero bueno, es solo mi opinión. Prepedidos, dice, qué cachondo. De verdad. Estoy viendo un Darth. Hola, Darth. Prepedidos, qué cachondo. Bueno, es el título, ya sabes, que en este canal es el título que más vende. O sea, si yo pongo prepedidos. Si es domingo por la noche, es domingo de pero prepedidos. Pero ponlo entre comillas. Pon no. Prepedidos entre comillas. No, y pero, así todo el mundo lo entiende. Pero no, podría llamar micropedidos o. Pedidos. Sí, U3. Micropene. Micropene. Ay, señor. Vale, pues micropene. Ay, qué mayor estoy. Hola, Darth. Qué mayor estoy. Ay, estás? Qué mayor estoy. Ay. Voy a pintar una espada flamígera. ¿Por qué? Pues porque sí. Sí. Vas a pintar una espada flamígera. Vale, perfecto. Te pierdo. ¿Queréis ver la espada flamígera en vez de a mí? ¿Cómo la voy pintando? Como quieras. Yo te pongo cámara. Vale, yo no sé si se va a ver. No, me puedes dejar ahí de secundona. Espérate, a ver, voy a probar una cosa. ¿Se me ve de momento o se me pixela? Se te ve. Bueno, ahora se te está pixelando. Bebé. Ahora se... Bebé. A ver, si lo pongo así... Estoy probando, ¿eh? A lo mejor no sé una mierda. Hombre, a ver, yo te veo. Lo que pasa es que lo tengo pequeñito. Tendría que mover algo. MFGM. Gracias por seguirnos. Muchas gracias por seguirnos, MFGM. Espera, me he perdido. Como sea que lo he dicho bien. A ver, vamos a ver, Darth. Bueno, pues si no se pixela, vais a ver la esta y si no, pues se pixela. Espera, si es que lo que te tengo es descuadradísimo. No lo sé porque tengo internet como lo tengo y me va como me va y me llega como me llega. Mad1972. Gracias por suscribirte al canal de Max. ¿Queréis ver mi espada? Sois unos marranotes. ¿Cómo os gusta ser trolazos? Bueno, a ver, Darth, tenemos tu espada flamígera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pero ponte a ti. Si esto es ir manchando. Si lo que voy a hacer son un montón de lavados y voy a ir poniendo rojos y amarillos hasta llegar al negro por aquí, o sea que tampoco es nada del otro mundo. Por aquí dice Totrapus que decepción, que pensaba que era la otra espada la que ibas a enseñar. Es que te cierran el canal, si fuera por mí ya sabéis que os enseño lo que necesitáis, lo que fuera de menester. Exacto, no queremos ver, a ver, el término polla vieja no significa que haya que enseñarlo. Chicos. Pero que la tengo, yo la tengo como uno de 20, ¿eh? O sea, no os penséis que por ser mayor no tengo cuidado los bajos. Ajá, vale. Uh-huh. Too much information. Tiri, ti, tiri, ti.
A ver. Bueno, ¿y qué has hablado? ¿Qué has comentado de...? Pues nada, mira, de momento estaba informando al personal, sobre todo a la persona que se está metiendo. Por cierto, voy a cambiarte el ángulo de la cámara porque. A ver. No, si a lo mejor ni se ve lo que estoy pintando. Estaba recomendando. Joder, espera un momento, que la hemos liado. Estaba recomendando a la gente, porque da la casualidad de que me he estado mirando hoy, pues. Bueno, mirando hoy, Y la casualidad. el poco tiempo que he tenido, me he visto que, por ejemplo, en DKHM han sacado uno desde mi punto de vista, y creo que desde muchísima gente, porque los comentarios lo han dejado así, de los mejores tutoriales que han visto la peña de. Esto, ¿cómo se llama? De explicación de cómo se juega, en este caso, Isosimar 3.0. Lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien dictado. Con el movimiento de miniaturas, sin paja, o sea, muy escueto, 25 minutos y además Espera, que con una guía por Miguel me ha tiempos. pedido una cosa. Mirad, esto es una pinza que podéis comprar en cualquier proveedor asiático. ¿Sí? Perdona, que te interrumpa, pero No, es no, que si no, no, luego se me venga. pasará. Es una pinza o glue tack o lo que sea esto, encima de un botecito. Entonces, cuando yo quiero meter una pieza pequeñita, pues aprieto aquí, abro las pinzas. Y me toqué, no quiero, porque aprieta a veces mucho y es una pinza delicada y tal. Pues le pongo un soporte aquí del típico algodoncillo que viene con las miniaturas y arreando, ¿vale? Y ya está. Nada. Es para, sobre todo para pintar naves de X-Wing, porque lo soporto aquí. Es para piezas que a lo mejor no puedo soportar con esto, con el hangle este, lo que usáis por las noches para jugar con la pareja. Pues eso. Sí. Ya está, perdona. Es que le había preguntado al muchacho, digo, imagina cómo lo había hecho. Pues eso, es sencilla. Además, mola porque como tienes aquí el de esto, puedes ir abriendo si quieres ir jugando con la comodidad y ya está. Igual que esto te sirve, esto. Mira, yo como estoy con un bote de finas hierbas. En concreto, esta es de Shallot. Aquí pones tus cositas y vas tirando. Si hay que ser aquí a... O sea, por mucho que tengas cosas de marca y tal, ya está, simplemente era eso, para Muy que lo bien. sepáis. Uy, que me A niego, ver, deja las cámaras. Ya está, perdona. señor JL Hobbies. Hasta que no nos pongamos a pintar, lo mejor que puedes hacer es bajar la resolución del directo de Twitch. Te lo bajas a 460 y no importa que la jefa esté mirando el Prime, no te va a laguear el Twitch. Bueno, no hay que vernos a 1080 siempre. O sea, yo soy feo por naturaleza, no hace falta que me pongáis a Full HD. Claro que no, que perdéis el tiempo mirándoos a nosotros con esas calidades. ¿Para asustaros? Sí, seguramente. Bueno, tenemos aquí el Sunday Preview, que es un remasterizado de los ogros, ¿no? Que ¿Eso con. no es una bebida? ¿Cómo? ¿El Sandy este? Sí, el ¿El Sandy no es una bebida de sa estas sí, Sunday. de verano? Sí, el Sunday es una bebida de verano, sí, es una marca. Bueno, pues el remasterizado de los ogros, o sea, el tablero de juego cambiado, los dados rehechos diferentes, las cartas que son actualizadas si no me equivoco y los ¿Quién va a querer banquillos. esos dados? De Pues verdad no lo sé, Darth, no lo sé. que... ¿Te lo venden en cajita especial o ya no? Sí, claro, ya los he pedido. Ah, vale, pues que era una pregunta retórica. Perdona, perdona, es que estoy muy Sí, perdido. será... Va a meterme con los que compran dados. Con los que compran candados. Amarillo. Dados. Amarillo. Mira, he transformado una contras con una pintura normal. ¿Veis, Es. chicos? Y más barato. Has transformado una contras con una pintura normal. O sea, que has cogido una Sí, le pintura pones un normal. medio. Has pintado. Has cogido Claro, le una pones pintura un medio. medio. Lo pones muy diluido. Y ya tienes tu contrast. Y mira qué bonita espada flamígera. Primera base de un amarillito. Te Muy juro clarito para por darle. Dios, te juro por Dios que voy a acabar en tu casa con el portátil más simplón que encuentre yo por aquí y una webcam. Va a tirar 25 metros de cable Berly a tu dice: router Este es un chiste y para que Darth no. Voy a comprar un de que repetidor murieron los que no va a ser el único. TRX Ya lo de compré. picón en los Voy a comprar un huevos repetidor XD. y lo pondré en la entrada de casa y ya está. Es que tengo a los niños ensayando
matando en el For Dead, en el For Dead este. ¿En el Fortnite? No, no, el no sé qué for, el nunca me acuerdo el nombre, uno de matar zombies que van en grupos de cuatro. Ah, vale. Estás entrenando, yo los que tendría sería en la puta cama, son las 11:30 de la noche. No, no, lo estoy entrenando por si viene, yo que sé, una invasión zombie, pues a ver qué es lo que tengo que hacer. Las vale, criaturas. Vale, pues sí, tenemos los dados. Estos dados están pedidos, lo que pasa que imagino que como todo vendrán por venta directa, porque como siempre Workshop facilita, ya veo que facilita las cosas. Vaya a ser que lo puedan tener todas las tiendas en sus casas. Y a ver qué me llega, porque el del caos tuvo que hacer malabarismos en muchacho para conseguírmelo, mi tendero. Pues vaya mierda. A ver, que te han contado por aquí un chiste, BGI. Dice, este es un chiste para Darth. ¿De qué se murieron los T-Rex? Hombre, yo siempre he pensado que Dios nos puso las manos para que nos llegáramos, para hacernos felices. Y creo que los T-Rex no se llegaban, probablemente murieron de ello. De un picón en los huevos. De no poderse autosatisfacer, ¿sabes? No, no, de un picón en huevos. No puede rascarse. Tiros, ¿no? No llegar. Sí, sí. Definitivamente. No sé, y tal. Yo le digo a mi hija que los T-Rex siempre están enfadados porque su madre los castiga por no hacer la cama. Porque no llegan. O sea, entonces siempre estaban gruñendo por eso y siempre tiene esa cara de enfadados. ¿Te has dado cuenta que no pueden hacer la cama un T-Rex? Sí. Bueno, depende. La cola la tiene muy flexible. Que compre un PLC. Eso suena a juguete sexual. Pues no, es un cacharro que enchufas en la toma de eléctrica y lo usas como... Usar la electricidad eso, para aumentar. Eso es lo que me habían recomendado. Eso me habían recomendado. Sí, que es como un rebotador, ¿no? Sí. Que no hace falta ni siquiera que se conecte con nada. Sí. Eso me habían dicho. Sí, ¿cómo se llama? ¿Me lo apuntaré? PLC. PLC, vale. Y esto lo puedo pillar en cualquier tienda de estas de informática, ¿no? Imagino. Yo sé que por Amazon está. Pero creo que también por tiendas de electricidad o electrónica. Sí, debería de haber. Debería de haber en... Pero vamos, yo sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Cable 25 metros, llega a cualquier parte. Bueno, de Herejía de Horus sale aquí el palafrenero. Malogorst, el de Twister, vale, que es básicamente un soldado legionario de los hijos de Horus, que además sufrió bastante durante la guerra, estaba un poco deformado y era el consejero de Horus. Una magnífica miniatura, sinceramente. Consiliari. Sí, pero de Forgewall, resina. Caca. Tendría que ser plástico. Plástico del bueno. A ver cuándo pasa. Y ya está. Luego tenemos una novela de Guardia Imperial. Traitor Rock. La Roca Traidora. Audiolibro de Beast Slayer. Suena a canción de grupo de música heavy. Pues sí. La Roca Traidora. Pues sí. Después la revista, que me viene para acá. Y el 5 de... el 5, perdón. El 3 de julio, que es sábado, tenemos a las 5 de la tarde una preview que yo no voy a poder asistir. Una preview online. Pues estaré haciendo 4 vuelos ese día. Que si no me equivoco, va a ser una revisión de las nuevas unidades que están por caer de Age of Sigmar 3.0. Y luego no sé si enseñarán algo más. Pero bueno. Pues nada, pues ya lo veremos, ¿no? En diferidos y esas cosas. Sí, no me quedará otra por la noche cuando llegue que hacerlo y después plegar para la otra casa. Pero sí, 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 se verá, se verá, se verá. Y por desgracia, eso es todo lo que hay de esta semana. Que la verdad es que es muy pobre, pero estamos a fin de mes. Así que creo que nadie le va a hacer ascos a que sea pobre y que puedan ahorrar para el siguiente punto. Lo de los flashpoints, si no me equivoco,
Era algo relacionado con artículos que estaban haciendo de puntos clave acerca de diferentes partes del juego, pero no me acuerdo, no me lo tomes muy a pecho porque las últimas revistas no las he leído. No, no les van a denunciar. Flashpoint no puede, no, no es una palabra que yo sepa que tenga autoría DC, ¿eh? Y eso es todo, Darth. Ya está, ha sido una magnífica noche de verano. Pues nada, oye, buenas noches, chicos, chicas. Pasadlo Ha sido una noche bien. maravillosa, una noche maravillosa en la que, por desgracia, lo dicho, bien para la gente de Blood Bowl que no haya tenido acceso a estas cosas de los ogros y es que quieren comprárselas. Novelas, audiodramas y demás historias siempre son bienvenidos. Una satisfacción para la gente que se ha comprado la caja de Dominion de saber que van a poder cobrar al mes que viene para que les atraquen a mano armada otra vez Pero, en serio te crees que eso lo ha hecho con las Workshop miniaturas? para bien de la gente o es porque habrán tenido otro problema más a la hora de distribuirlo No tengo ni idea. y organizarse? No tengo ni idea si han tenido o no otro problema de distribución. Desconozco esa información o todopoderosa. Pero lo que sí sé es que mi cartera se alegra de no haber tenido que pensar en un gasto esta semana. Pues a mí me parece como cuando no tienes una imagen para tu Instagram y sacas una en traje de baño de cuando del año pasado que tenías ahí todavía, ¿sabes? Poco de no me echo las fotos pues con el traje de baño este y busco una antigua para ponerla cuando enseñan así un poco de culete y tal. Qué guay, ¿no? Pues a mí, ¿sabes a mí lo que me recuerda? Lo que me recuerda es pensar en mi nómina y que estamos a fin de mes. Y entonces una sonrisa oreja a oreja. No, pero a ver, Games Workshop, os doy la razón a todo esto. Games Workshop es una Porque claro, eso multinacional y tampoco lo ha todo eso pensado se la Workshop. suda. Workshop no ha pensado en las mensualidades. Claro que la ha No, pensado no. en las No, mensualidades. no. Habrá dicho, Cobra, sacaré mejor a final de ellos mes. cobran por semana. Ellos cobran semanalmente. O sea, las 4 semanas Vale, cobran lo pero mismo. no tienen en cuenta el resto de Europa, realmente. No, Europa no, solo les interesa Estados Unidos y Inglaterra, sabes que ellos son el culo del mundo. Pues ya así les irá. Que sigan, que sigan. Pero es así. Es así. Yo voy a decir lo mismo, la mejor política que pueden hacer, como siempre, es exponer lo que van a sacar con un margen de 6 meses y la gente se prepararía, perdón, y ahorraría más para el contenido que quieren sacar, pero ellos no quieren hacer esto porque lo que quieren es sembrar una incertidumbre y que les compres a todo por puro fan de consumismo. Ahí sí. Yo siempre sigo insistiendo en que todo esto llegará un momento que se acabará, ¿eh? O sea, la gente, yo lo sigo repitiendo, la gente la atrapas durante un tiempo, pero siente constantemente de algo. Entonces, llegará un momento en el que, bueno, pues seguirán vendiendo a los más fieles, pero habrá gente más casual que se acabará bajando del burro. Y eso, pues, son ventas que iba a ir perdiendo y a la larga, pues bueno, veremos cómo acaba. Una llama de amor. Ah, sí. Me llama amor. Inundó mi dolor. A ver. Vamos a ver. ¿Algo interesante hoy? No, no ha habido nada interesante. Bueno, si te gustan los ogros, sí. Tienes unos dados muy cucos, muy bonitos. Yo tengo que cambiar la mampara del baño, pero si me llega la devolución de Hacienda, igual pillo algo de Mantic, que tengo algunas cosas que hacer, decía que el señor JL Hobbies. JL Hobbies. Nada. Uy, Mantic, pues ya te puedes dar prisa. Ya te puedes dar prisa con Mantic, que como siga así el Brexit que se va a endurecer, dentro de poquito no vas a poder comprar ni TT Combat, ni Mantic, ni Warlord, vais a ver. Acordaros de lo que os dice el cascarrabias de Dar, ¿eh? Que siempre va Zeta quitándoos la barra esperanza y la baja ilusión, Ness pero dice: cuidadito con lo que viene de Daz cuando Inglaterra, ¿eh? vendes tu gama Que ya Gold están de teniendo un montón de pinceles de pelo problemas. de berenjena. Hola, mapache Cuando Workshop sabroso. vaya diciendo que os evita las tasas, cuando diga que os evita las tasas, acordaros de los incrementos que han habido durante estos meses para que estén ahí
metidas, ¿vale? Pensáis que os están haciendo un favor. A ver, repaso rápido aquí a Warhammer Community. Warhammer Plus, ya hemos dicho, va a ser un éxito por y para. Y lo que está sugiriendo algún que otro americano es que puede que compren más canales de YouTube y el contenido gratuito super guay por la cara deje de ser tan, tan fácil. Y esto también... Si hay suerte y te compran el tuyo. No, Max. No, estamos hablando de la inglesa. Estamos hablando de que compren canales de lore de trasfondo americanos o que fichen a más canales pro de Battle Reports y demás historias, ¿vale? Estamos hablando de ese tipo de material. Que puede que suceda. El tema de las adaptaciones de las nuevas listas y demás de Ace of Sigmar, bueno, pues hay varios canales que han hecho diferentes vídeos acerca de cambios de puntos y demás, pero los canales ingleses, por ejemplo, se están centrando, bueno, ingleses, de habla inglesa o anglosajones, se están centrando sobre todo en empezar a echar partiditas con las miniaturas que tienen y empezar a estudiar un poco la adaptación de sus ejércitos según el lore que quieran meterle a las partidas. O sea que está todo un poco work in progress, ¿de acuerdo? Quitando aparte que venía por aquí un artículo en el que las unidades de vampiros, no, perdón, de los no muertos ya podían acceder a Warcry con las nuevas reglas y demás. Anuncio de Warhammer Preview el fin de semana que viene en el que nos van a enseñar las últimas unidades o nuevos refuerzos para los ejércitos. José Gordillo Bote dice... ¿Qué dice José Gordillo? Darth Kearas y Games Workshop te quiere comprar el canal Grumpy o el taller de Darth para Warhammer Plus. Uy, pues metemos un problema, porque no creo... Lo primero, Darth no tiene la potestad. Dice, Darth, ¿qué harías si Workshop quiere comprar el canal de los Grumpies o el taller de Darth para hacer para el Warhammer Plus? ¿Venderías? ¿Venderías tu alma a Games Workshop, Darth? ¿Por 1000 cajas de dados? A ver, depende de las condiciones de la compra, ¿no? Claro. O sea, no ha dicho que ¿qué, no, ¿eh? ¿Qué estás comprando? Claro, estás comprando al que trabaja ahí para que haga cosas en sus canales, estás comprando para silenciar, estás comprando lo que es la fuerza del canal, estás comprando, porque al fin y al cabo estos canales de manera gratuita ya les están dando publicidad. Lo que intentarán, supongo, será controlar aún más ese tipo de publicidad para hacerlos más afines a sus maneras de entenderlo. No creo que te vayan a dar una libertad a la hora de hacer cualquier trabajo si te compran o te pagan o te absorben o te... Claro, ¿qué es lo que harías? Pues no sé, primero habría que leer las cláusulas de una multinacional como esta, que imagino que lo harán bien. No serán unos gualtrapas, tendrán sus cláusulas, sus abogados, sus cosicas... Y se tendría que leer. No sé, tampoco es que te compren una aplicación y te pides. Dice, están cogiendo un workshop, va a comprar a Darth para que hable que sobre sus contrastes y cómo dependiendo usarlas. Dependiendo de las condiciones que hayan. Si es solamente por pagarlo y desaparecer, pues montarte otro automáticamente cuando ya tienes todo de otra temática. Cuando te hayan dado la pasta y ver un poco a ver hacia dónde va y hacia dónde sigue. Lo que te digo es que, claro, es hablar por hablar. Si no sabes qué condiciones están dando a la gente que les está comprando los canales, claro, tú no sabes lo que le han pagado a los que están haciendo estas peliculillas de dibujos por salir allá. Hombre, yo te puedo decir que es lo mínimo que les han pagado. Porque el de Astartes estaba haciendo 12.000 euros al mes por Patreon. Me parece una barbaridad, 12.000 euros al mes. Tenía... Hombre, evidentemente, tenía tres, sacar ese tenía dinero 3.000, de tenía un... 3.000 y pico, 3.000 y pico patrones de a 4 euros, a 4 dólares, ¿sabes? Es que estos son amenazas muy grandes, ¿eh? Para una compañía como Workshop. Yo ahí entiendo que quieran hacer algo. O sea, porque es material del que tú estás sacando un dinero de autoría suya. Dejando de lado si son trasuntos de otras cosas o no... Si tiene mérito lo que ellos también han copiado o han dejado de copiar. Pero al final sí que es verdad que esta gente está ganando un dinero con una IP, está ganando un dinero con unos productos
que son de la compañía y que si ya lo hablamos el otro día, si tú te estás mirando lo que pone en Games Workshop, te deja muy claro que cualquier utilización de sus productos para ser hasta no debería ni hacerse. O sea, tú en teoría no podrías estar enseñando si te estás. O sea, tú en un blog no puedes poner una foto de Workshop de una miniatura si no te diera permiso Workshop. Porque estás utilizando. Si es por fair use, o sea, para el fair use, si es una crítica periodística, sí. Te acoges, claro, a, te acoges, claro, a, te acoges que... a la regla del fair use. Y pero en el detrás caso, hay muchas más cosas. Y, en el caso y, la, de, y Workshop no es tonta. En o sea, el caso de, en tú el tienes caso unos de, Patreons. Sí, pero claro. En el caso de las series y demás, le meten un disclaimer, un disclosure, y alegan que hay cierta similitud, pero según la ley de copyright y demás historias, no es el mismo artículo. Y no tiene una modificación hecha de una pieza ya conocida, sino que es una persona, una pieza que ha sido manufacturada desde cero, aunque hayas tomado como inspiración otra cosa. Y se puede demostrar que esa pieza no viene de... Es una movida muy rara, muy larga, pero sí es factible. Pero es que esta discusión la he tenido yo miles de veces con Che. Ya. O sea, al final, todo este tipo de canales nuestros, ya sean los Grumpies, sean tal... O sea, acabas hablando de cosas de terceros, porque si no, no tendrías contenido. Entonces, aunque tú no quieras hablar de las compañías, tú les estás haciendo una publicidad relativamente gratis y por la cara, sea para bien o sea para mal. Porque estás hablando, con lo cual estás dándole un nombre y está saliendo y se le hace una publicidad, porque si no, pero es que si no, no harías juego bailando sin música. Sí. Es lo único en algo. Pues, queda así. Si quieres hablar del hobby, tienes que hablar de cosas. Y esas cosas vienen con novedades, con tal, y lo que tú dices, vale, sí, no, estás haciendo una crítica o estás haciendo algo periodístico, pero es que igualmente detrás hay unas ganancias, porque tienes unos Patreons o tienes... Sí. Claro, y eso Workshop lo sabe. Y Workshop te permite, porque a cambio está ganando algo. Que sea visible. Otra cosa es cuando empiezas a decir algo que a Workshop no le gusta. Entonces es cuando llama a su horda de abogados y ahí es donde vemos dónde está el problema. Claro, yo te dejo mi producto para hablar bien. Es como cuando te viene alguien y te dice, oye, mira, Max, para que hables de esto, te voy a dar estos muñequitos, ¿vale? Y te pagan con muñequitos. Pues tú ahora imagínate que te dan eso y dices lo que piensas, ¿vale? Pues mira, estos muñequitos en mano son una mierda. Seguramente esa empresa, que tampoco te ha pagado nada, para que hables bien de ella, te diga, mira, pues que es que la próxima vez no te traigo muñequitos, porque para hablar delante de, no sé cuántos tienes ahora en directo, pero pon unas 120 personas. Para hablar delante de 120 pues personas de un producto mío que te he regalado mal, pues no me interesas. Y así va el mundo, pero no solo aquí en YouTube, en todo. Así va el mundo. O sea, gente, por tu opinión más crítica, pues se molesta a veces. Z/Bajanes. Venga, Zetanes, ¿qué nos dices? Dice, aunque no creas, Max, la paga puede ser baja a cambio si ellos les dan reconocimiento y renombre. Yo estoy metido en ese mundo y es así. Normalmente los contratados no cobran la millonada que tú piensas. No, yo no estoy diciendo pues que estén cobrando la millonada, una millonada. Yo sé lo que cobraba antes, que yo no sé lo que de ese dinero luego cómo iban sus gastos, ¿vale? Pero tenía 3.000 y pico patrones y la cuota mínima eran 4 euros. Entonces, como mínimo estaba sacando 12.000 al mes. ¿Que luego se quedaría una parte fulanito, otra parte fulanito y luego se queda una parte de Hacienda? Sí, no lo niego, pero estaba consiguiendo eso. Y estaba sacando un vídeo cada mes, un vídeo cada 2 meses, ¿vale? En las tardes. No estoy diciendo que es un chollo, porque es un trabajo muy duro, es un trabajo de edición de cojones y demás, ¿vale? Pero que nos planteamos el decir, oye, si te llega Games Workshop y te dice, oye, vente para acá, que tengo material que quiero que uses de este juego. Hostia, pues... Sí, pero fíjate, es lo que hablábamos antes, Max. Fíjate que lo está ganando... con las ideas, con la cantidad de miniaturas, con todo lo que es
el imaginario de una compañía que de esos 15.000 euros al mes no está viendo nada. Y lo que ha hecho Workshop aún es de caballeros, porque podía perfectamente habérselo cerrado y no haberle comprado la posibilidad de poder venir. Y porque, bueno, esto es un poco como los que hacen el virus y luego se presentan ante el antivirus, ¿no? Pues mira, los contratamos en vez de destruirlos. Bueno, pues mira, me parece hasta bien. Más inteligente que ir con los abogados para arriba y para abajo. Pues la verdad es que sí. Bueno, a ver qué más hay por aquí que recuerde yo de Warhammer Community. Los refuerzos que van a llegar de Necromunda. La tribu del agua, ¿no? Sí. Ya le he pedido. A comprar por Forgeworld. Como todo. Y ya poquito más. Forgeworld. Si es que no hay nada. Si es que todo artículos de Warhammer. No hay nada porque, no hay nada porque no se quieren. A ver, tampoco vamos a criticar por criticar. Hay que criticar con tal. Por un lado, no hay novedades, que nos podemos quejar porque no hay novedades. Por otro lado, no hay novedades porque entiendo que van a hacer todo lo posible para que salga bien lo de Shock Sigmar. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la cosa y si realmente va a salir bien lo que va a pasar con Age of Sigmar, pues habrá que bendecir el hecho de que Workshop por una vez ha intentado hacer las cosas bien. Vamos a ver si sale bien y todo el mundo se queda con su caja, pues me parecerá muy bien que no hayan sacado novedades durante 3 días, ya me entendéis. Sí, por cierto, es más que probable. Es que lo queremos todo también. Sí. Hombre, por supuesto. Es más probable que en esta preview se enseñen las 3 cajas de inicio para tercera edición, ¿vale? Así como pinturas, los de pinturas, las miniaturas que estoy diciendo que faltan por enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta galería se derrumbó y hay que seguir a otra. Así, entonces, ahora mismo lo tienen todo bloqueado por secciones. El Hermanas de Batalla tienen que sacarlo la semana que viene. Bueno, semana que viene no, el mes que viene, que es la semana que viene. Se quitan ya de en medio Hermanas de Batalla. Es probable que nos exploten la cara a final de mes. Si no, los orcos que salen en agosto, según todos los rumores, nos explote la caja Caballeros Grises versus Mil Hijos y sean las 2 salidas. Falta aeronáutica, de Codex. Aeronáutica, que te la pueden sacar. Y nos faltaría ahí. Aeronáutica te la sacarán cuando no tengan nada. Te lo van a meter como la foto del bikini del año pasado. Vale. ¿Cuándo están clavando en aduanas en Force World? No tengo ni idea. A nosotros no lo van a pasar de tapadillo. En teoría nada. En teoría yo tengo un conocido que se pilló bastante cosa y no le han clavado nada. En teoría. Otra cosa es que te toque a ti el... De todas maneras yo se lo estoy pidiendo a Flo en un jacuzzi. Se estás pidiendo a Flo en jacuzzi. Eso ha sonado muy mal. Eso ha sonado no, muy mal. No, porque así tengo una excusa para vernos en un jacuzzi. Ha sonado muy mal. Se lo estoy pidiendo a Flo en jacuzzi. No, la verdad. He quedado con él para verme en un jacuzzi en el hotel. Y con Pío. Vale. Madre mía. Bueno, pues ya está. Ya está. Ya sabéis que a mí no sé. Está todo. Entonces, me da bien mentir. Entonces ahora yo tengo 2 opciones. Puedo ponerme a intentar pintar y quedarme ciego. Porque estoy muerto de sueño. O puedo irme a dormir. Vete a la cama, anda. Vete a la cama, que tu cuerpo te lo agradecerá. No, sí. Tengo yo al niño. Ya he pintado mis mañana no hay cole, se acabó. Ya estamos de vacaciones. Esto es un infierno. Mañana yo llevo una semana con mis hijos aquí dando por saco, no. Mañana voy a levantar, voy a tener al perro, al niño. 2 días y después tengo al perro, al niño y tengo que ir a trabajar. Así que no mola. No mola. Tenemos Terral aquí. Tengo una ola de calor que me está entrando por la ventana. Aparte del calor que sale del ordenador, etcétera. Así que veremos a ver. Veremos a ver qué pasa. No sé qué me preocupa más. Si empezar a reírme con las cosas de Darth o que mi pareja empiece a decir que viene lo interesante.
No, eso lo interesante otro día. Lo interesante otro día. Tu mujer es muy sabia. Tu mujer es muy sabia. Sí. Hazle caso siempre a tu mujer, que siempre tiene la razón. Sí, eso es una de las frases que dice aquí Darth en el cierre. Las tenemos aquí como un mantra. Este mantra de aquí, ¿veis? Bueno, gente, hoy voy a terminar a una hora indeterminada, que es a medianoche, y es por el simple hecho de que hoy es el quinto día de la puñetera vuelta al trabajo en mi trabajo oficial, gilipollas del aire, y es el quinto día que me levanto durmiendo 4 horas y teniendo que ir a currar y después teniendo que hacer un montón de cosas más, así que no puedo con mi alma. Voy a pegarme la señora santa siesta y mañana cuando me levante pondré al niño a hacer trabajos forzados, o sea, sus deberes, y nos pondremos aquí a grabar. Mañana dicen que Terral, me cago en la Virgen, ya está el Terral aquí, campo de batalla. Hace un calor afuera y casi no corre el aire. Hace 7 grados más que ayer y se nota, que no corre. Mañana Terral, mierda, mierda, mierda. Mañana a la puta playa a editar vídeos. Gente, un placer como siempre. Mañana nos vemos con más, si es que hemos sobrevivido. Cuidaos y hasta la próxima. Happy Wargaming. Darth, un placer como siempre. Uy, qué venta queda esa espada. Seguidla en Instagram. Ay, ¿la estáis viendo? ¿La estáis viendo? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ahí está el cierre. El último cierre. No sé si se verá pixelada, pero bueno. No, en este momento no. Me mola mucho el rollete de ponerle el toque negrecito aquí en las puntitas. Uh-huh. Se hace el humillo ese de que te va a quemar y te va a hacer pupita. Sí. A subir a Instagram, ya la veréis. Perfecto. Madre guapo. ¡La flama, la flama! Pues muy bien. Pues ahora sí que sí. Muchísimas gracias a todos los que habéis renovado suscripciones. Muchísimas gracias a los nuevos followers. Vamos a por los 3.000. Y ya está, lo dicho. Descansad. Happy Wargaming, chicos. Hasta luego. Un besar, una mar y un tocar.